ni perspectivas de futuro para los autónomos ni empleo para los trabajadores por cuenta ajena. Ese es el panorama terrible y desolador que se anuncia para Asturias a corto plazo. Un colectivo abandonado en Asturias. Por un lado, aumenta el paro tras destruirse 8.800 empleos en un año y por otro, se reduce el número de autónomos en 659 durante este 2022. Frente a esto, a los autónomos no se les da ningún tipo de facilidades, aunque sea el sector que más ingresos ha perdido. Y las necesitan, señorías. No se les da ninguna facilidad, aunque sean 2 de cada 3 los que siguen sin facturar como antes de la pandemia. Y las necesitan. No se les da ninguna facilidad, aunque sean cada vez más los que penden de un hilo por la presión fiscal insoportable y el cóctel letal energía, IPC, materias primas que los ahogan. A los autónomos, señorías, las cuentas no les salen y por eso no aguantan más. Necesitan ayuda y apoyo del gobierno. Así que, por todo lo anterior, esta es la radiografía de lo que parece un sector en extinción. Creemos que se está olvidando que los autónomos son la columna vertebral de la economía. El gobierno está olvidando su deber de velar por ellos, de incentivar el emprendimiento y de fomentar la competitividad. Entendemos que es urgente confeccionar un plan de protección de autónomos que al menos debería incluir entre sus propuestas las siguientes. Subvención para la diferencia entre la cotización mínima vigente y la prevista para el año 2023, a quienes en los 2 últimos ejercicios hayan cotizado por la base mínima. También apoyo a quienes no ingresen lo mínimo o estén de baja para que no tengan que pagar esa cuota. Simplificación de los trámites burocráticos, blindaje y protección frente al abandono, garantías de continuidad reflejadas en un plan que, en definitiva, les permita seguir, señorías, con su actividad. Un plan con medidas que permitan corregir la idea de que ser autónomo queda tan solo para los más valientes, porque se necesita, señorías, se necesitan emprendedores en Asturias. Por el resultado indicado, queda rechazada.